muchachos. ¿Qué dice la vida? La vida de martes. Hoy es martes, ¿verdad? Creo que sí. Acá andamos. Si usted está mirando este miércoles, es de que hoy es martes. Es de que hoy es martes. Ando caminando las pierecillas acá por donde siempre, ya sabe, ¿no? El laguito. Ay, ay. Todo esto. No sé, estaba en casa haciendo, editando videos. Hoy tengo mucho que hacer. Pero estaba Valentina, Tito y Luigi haciendo escándalo porque quieren que los sacara a caminar. Así que, ¿sabes qué? Vamos a caminarlos, ¿sabes qué? Vamos a caminar. Y acá me los traje. El solecito estaba nublado y acaba de salir el sol justo cuando encendí la cámara. ¡Pum! Se despejó, se fue la nube que estaba ahí. Pero todo súper cool, el clima está agradable, no está así caliente ni nada. Sí, muchachos. Y es increíble, o sea, este clima no es muy normal para esta área. Aquí, en ya casi mayo, estamos como a 26 de abril, a escasos 4 o 5 días de mayo, y todavía sigue nublado y sigue lloviendo y no está haciendo tanto calor como hace otras veces. Que yo encantado, porque odio el mendigo calor. Así de que yo me estoy disfrutando este clima al máximo. Me encanta. Pues sí, muchachos, así que está, así está la cosa. Voy a continuar caminando a las fieras. Nadie está feliz en esa tienda. Nadie. Voy a cambiar el suéter que me trajo el otro Luis me trajo uno de mujer. Chiquitito, no me cabía del pecho. Yo lo fui a cambiar y la viejita, el muchacho me hizo una mala cara. Y el otro día fuimos a regresar a otra cosa a esa misma tienda y la mujer hizo una mala cara. Si la gente no está feliz en sus empleos, que busquen otro. No son ni felices ni hacen feliz al cliente. Así mal acá. Okay. Nos estás haciendo de comer un licuado de la proteína. ¿De dónde, baby? De Uniroy. Y ayer publiqué un video y el que publicó la gente me dijo que no sea tan facilótico, que tonque, respete a Luis. Exacto. Es que dije que el muchacho está... Es que si la gente se lo cree... La gente cree que te estoy poniendo el cuerno cada 3 veces al día. Ni modo, si Luis se deja. No, tampoco tanto así. Y luego alguien me dijo, cuídalo mucho, no lo presumas porque hay gente que se los roba. No, le voy a decir una cosa. Nadie se roba a nadie. Nadie se roba a nadie. No, si la persona se va a ir, se va a ir. Pero nadie te roba a nadie. Así que si a usted, señora, anda diciendo que le robaron al marido a la otra mujer, no se lo robó, el marido se fue porque quiso irse. Exactamente. Nadie roba a nadie. Exacto. Sí. ¿No? No, nadie roba a nadie. Aunque a Luis se le vengan y se le restreñen la cara, si él no se quiere ir, no se va a ir. Y si te vas, ya sabes. Por el cuello. Ay, bebé. Si te vas, ¿quién no va a hacerme licuaditos? Exacto. Si te vas, ¿quién no va a hacer de cenar? Te mando a terapia que te ayude. ¿Terapia? Uh-huh. Oye, ¿qué le pusiste a esto ahora? ¿Te gustó? ¿Te gustó o no te gustó? Sí. Hoy tuve un día muy productivo, muchas órdenes el día de hoy, muchas. De las cremas y todas las mujeres que llamaban, ¡ay, salúdame a Luis! ¡Ay, que Luis es un encanto! Gracias. Y les dije, algunas les dije, se van a seguir hablando de Luis, les voy a cobrar doble. Vienen a comprar sus cremas y les doy el descuento. Y todas me dicen que Luis es un encanto y yo no. Les voy a cobrar dos veces y nomás les voy a mandar una. Voy a poner mi propia línea de cremas. ¿Cómo las vas a poner a tus cremas? Luchini. ¿Luchini? Luigi. Ay, ando bien cansado, baby. Desde ayer ando cansado. Nos vamos a dormir bien noche, no manches. A la 1:30 de la mañana andamos yéndonos a dormir. Hoy por la noche quizás no voy a dormir. ¿No vas a dormir? Tengo que terminar este documento. Ay, no, pues yo... Ahorita nos vamos al gimnasio, son las 7 de la noche y... Tengo muchas cosas que hacer y mañana tengo más días que hacer. Llamé a un montón de lugares a ver en dónde dono esas cosas y nadie me contestó. ¿Sabes qué? Entonces mañana me voy a echar a mi carro y voy a ir a un lugar y ahí se las voy a dejar. No, algo triste. ¿Qué? Hace ayer, uh-huh. ayer
vi a un chico en bicicleta que me parece reconocerlo de hace muchos, muchos años, cuando yo iba a la escuela. Uh-huh. Y me parece que ese chico estaba estudiando computer science. ¿Qué haces ahí, baby? Estoy mezclando esto porque quiero sacarle todo. No, es el yogur con... Yogur con licuado. Y luego, iba contigo a la escuela y... No exactamente. Bueno, lo conocí en la escuela. Me parece que tomó un par de clases conmigo. Y el chico siempre un poquito extraño en su propio mundo. No tenía problemas, o sea, psicológicos. Pero por lo que escuchaba, era un chico mucho, muy, muy inteligente. Yo creo que ahora está en sus 40 y tantos. Ajá, ¿y? Iba saliendo yo del café. ¿Hoy? No, ayer. Y dije, ¿será él? ¿No será? Y dije, no recuerdo. Y dije, quizás sea él. Pero hoy, venía de regreso a casa y lo vi ahí en una intersección con un sign. ¿Y era él? Era él. ¿Tu compañero de la escuela? No fue exactamente, digamos, mi compañero. Yo sé que él era... Siempre la gente decía que era un chico muy inteligente. Pero fue un anuncio, o sea, pidiendo ayuda, prácticamente. Entonces, me dio un poquito de tristeza. Hay cosas, o sea, que no, nunca fuimos amigos, nada. ¿Hablaste con él? Nunca incluso hablé con él. Me parece que sí hablé, pero estamos hablando de hace 20 años. Y me gustaría mañana llevar un par de esas... ¿Cuántas camas hay en una caja? Me parece que hay como dos. ¿Y se las vas a dar? Se las voy a dar, que no voy a dar algo de dinero. ¿Y en dónde sabes que está? Pues bueno, lo voy a buscar en el mismo lugar donde lo vi hoy. ¿Y le vas a decir que tú lo conocías de hace entonces? No, no le muevas el pasado. No hay necesidad de ello. No hay necesidad de ello para nada. No hay tristeza, o sea, yo pienso que... Tiene problemas mentales. Un montón de cosas que pueden pasar. Pero, por lo que yo me acuerdo, o sea, había... Creo que estaba estudiando Computer Science. Pero, es increíble, tantas vueltas da la vida. Ya, señora, no se quejen de que dicen que no tiene y no... A veces no sabemos ni lo que no es tener. Uh-huh. Siempre la señora, ay, es que no tengo, y me escriben desde un iPhone. Le digo, si tiene un iPhone con internet, ya tiene mucho. Uh-huh. Exacto, no, tiene razón. Pero me dio el otro día lo vi y dije, ok, quizás sea él, lo reconozco. Siempre tenía el pelo muy largo, pero el pelo está completamente blanco. Pues te dejo dos y me llevo dos. ¿Qué pasó, baby? Te dejo, es que hay que donar eso de una manera u otra. No, sí, baby. Investigué en internet y hay un lugar que se llama Next y es un shelter para familias, pero ahí solo aceptan monetariamente. Dame un segundo. El billete de la noche. Cuando su perro no puede comerse las pastillas porque están muy chiquitas, métanlas en medio de una fruta, lo que sea. A la mía le gustan las bananas. Así que ahí se la metemos. Hey, chiquita, venga mi niña. Y luego se lo damos. Y como a esta le gustan las bananas, se lo come sin problema alguno. Very good, very good. A ver, ahorita te doy un atito. Ya llegamos al gym y ahora me toca hacer de cenar porque Luis está ocupado. Está haciendo un documento y hoy no va a dormir porque pues tiene que chambear, tiene un marido que mantener, así que voy a hacer una ensalada con elote, es que no está muy oscuro esta madre, elote, ¿quieres que le ponga de estos? No, baby, está bien raro, sí. Esto lo voy a poner, y luego también le voy a poner una lata de atún en agua, y esto es crab, almejas. ¿Almejas o cangrejos? ¿Cranguejo? 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 Ándale pues. Y esas son almejas. También le voy a poner
Y un poquito de amor. También le ponemos lechuga. Y ya, con eso tenemos para comer bien sabroso. Mucha proteína después de trabajar en el gimnasio bien duro. Sí. Estaba leyendo los comentarios hace rato en el blog. Ay. Y cómo me gusta que nos tomen en cuenta con los problemas que tiene la gente. Antes de que Luz se ponga a trabajar para dejarlo en paz, quiero que... Le voy a leer el comentario de Marta Ramírez a ver si Luis escucha. Y luego nos da su opinión y ya lo dejamos trabajar. Marta Ramírez dice, hola Yasmani. Ya hasta me siento así el programa de Dalila. ¿Cómo se llamaba el programa, Luis, que hay en inglés de esta mujer que habla temas románticos? Dalila. Dalila. La línea del amor. Bueno, buenas noches, queridísimas criaturitas, creaciones de la vida. Esta carta me llega de Marta Ramírez y dice, hola Yasmani, mi nombre es Marta, yo veo todos tus videos y los quiero mucho, sobre todo a los perritos y con todo respeto que les tengo, me gusta mucho la voz de Luis, creo que es muy sobreprotector. Me atrevo a hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con el video de hoy que estoy viendo, pero con pena se las voy a hacer, sobre todo a Luis, que creo que tiene mucho sentido común. La pregunta es esta, escucha chiquito. ¿Qué piensa Luis de la relación de una mujer mayor y un varón de menor edad? Estamos hablando de que la mujer tiene 48 y el hombre de 40. Porque es lo que me está pasando en este momento. No sé qué hacer, ya que él quiere una relación más seria conmigo. Ayúdenme, por favor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le dices a Marta? Mira, Marta, primero voy a decirte una cosa. 8 años no es nada. Luis me gana con 25. No es cierto. A ver, dile, contéstale a Marta antes de que te pongas a trabajar. El público te aclama. ¿Qué debe de hacer Marta? 48 ella y 40 él. Sí. 40 y 20. Relativamente no es una diferencia muy grande. No. Yo me esperaba cuando decía 48 y decía con 9.25 una diferencia. No, yo pienso que, o sea, lo que pasa es que desafortunadamente la comunidad latina es una comunidad muy machista. Yo creo que en todos lados. Cuando la mujer es más grande siempre está como que, ay, así no. Pero si el hombre es más grande, les importa un cacahuate. Por eso, pero o sea, pon en perspectiva también, o sea, cuando ella tenga 60, él tiene 52. Cuando ella tenga 70, él tiene... cuando ella tenga 60, él tiene 52, ¿ok? Solo son 8 años. Por eso, pero en perspectiva, o sea, la edad matemáticamente se hace menor, es la misma diferencia, pero, o sea, cuando ambos están ya adultos, ambos están adultos. Cuando ambos están ya ancianos, ambos serían ya ancianos. En el caso de una diferencia de 20, digamos, 20 años, digamos que 40 y 20, ¿cómo sí, trigo? O sea, no tengo con 20. ¿Casi? ¿Tú me ganas con 22? Te gano con 12. Ay, sí, como no. Entonces, por ejemplo, digamos que tú tengas 18 y yo tenga 30. Entonces, en ese caso... ¡Quiere banana! ¡Quiere platanito! Sí, sí. ¡Hey! ¡Hey! Esto es cosa seria. ¿Quieres? Es, ok. Sí. Pero las etapas de la vida son diferentes, ¿me entiendes? A los 18 años estás todavía un teenager, estás saliendo todavía muy joven, y ya la persona de 30 ya ha terminado quizás a la universidad, ya el, entonces las experiencias son diferentes. Claro. Pero digamos una vez que ya tengas... Ya pasando los 40 ya. Tú 30, y yo tengo 42, o sea... Y ya tus perspectivas de ver las cosas ya son un poquito más similares. Ahora, si estamos hablando de 40 y 48, ambos ya tienen vidas sólidas. Esperemos que sí. Vidas más concretas. El nivel de madurez de los dos es más, se compagina más. Yo pienso que realmente yo no veo ningún problema. O sea... Mueve tus manos, es que nos gusta cuando hablas con las manos. Ajá, no hay ningún problema. Ningún problema, para nada. Entonces, que siga adelante. Huge. Que siga adelante. Huge.
que sigue adelante, por supuesto. ¿Cuál es el temor de Marta? Digo yo, pregunto. ¿Qué, a qué puede temer? ¿A lo que diga la gente? ¿De dónde es ella? No sé. Es cultura, es idiosincrasia, es costumbre, es varios factores, o sea. Pero no tiene nada que temer. O sea, si el hombre de 40 años, si tiene una madurez... O sea, siempre yo he dicho que hay dos cosas para sobrevivir en la vida bien. IQ and EQ. Intelligence quotient and emotional quotient. O sea, inteligencia emocional y inteligencia... Intelectual. Pero si él es sólido, o sea, pienso que sabrá protegerla de las críticas o sobrellevar las cosas. Pero llegará un punto en que, una vez más, o sea, cuando ambos envejezcan, la diferencia no va a ser diferente. Claro. Mucha. Ya a los 40 no hay tanta diferencia. O sea, si tienes 40 y 50, realmente no hay diferencia. O sea, ambos ya han cursado parte de la vida. O sea, ya subieron la montañita. Exacto, o sea, pero, o sea, porque las experiencias son muy similares a ese punto. Entonces, adelante. Qué bonito hablas. Me vuelvo a enamorar de ti. Okay, ya déjame trabajar entonces. Ya voy a trabajar. Gracias por responderle a Marta. Marta, gracias por confiarnos y hacernos tu pregunta públicamente. Uh-huh. Ya voy a hacer destinar para mi marido. Se lo merece. Se lo merece. Llevo a tal esa banana a la chiquita. ¿Quieres tu platanito, mi niña chiquitita? Ay, ya. Estamos cenando. Miren lo que me preparé. Les muestro. Es atún con cangrejo, almejas, medio aguacate, tomate cherries, un poquito de elote, granos de elote. Y eso es todo lo que voy a cenar. Es mucha proteína, pero hice bastante. Hice una hora de cardio el día de hoy. Estuvo súper intenso, así que me lo merezco. No es tan tarde, son las 9:30. Hoy fuimos al gimnasio temprano, así que rico. Y estoy acá trabajando duro en unos proyectos que traigo. Vean. ¡Bam! Vamos a tener próximamente un podcast. Sí, pero no tenemos nombre. Este micrófono ya ordené otro hoy porque este sí sirve, pero necesito otro más potente. Y todo el podcast se va a grabar desde aquí. Aquí es donde vamos a poner... las llamadas de ustedes, sus mensajes de voz, que ya luego les diré cómo los pueden mandar. Y aquí vamos a grabar. Y todo eso es súper cool. Así que pronto, muchachas. Vamos a tener un blog, un podcast. Sí, señor, cómo no. De esto lo he estado pensando desde hace mucho tiempo, pero no lo hacía por unas o por otras. Y este podcast se va a grabar aquí mismo. O se va a grabar en cualquier parte que yo esté. Pero siempre he querido hacer un podcast. Vamos a comenzar, pues no sé, una vez a la semana, dos veces a la semana. Y depende cómo vayan aceptándolo ustedes, pues iremos avanzando. Así la cosa, chicos y chicas. Me despido. Termino el blog aquí. Pero voy a terminar algunas cosas con este podcast. Algunas cosas que quiero terminar para hacer ese primer episodio lo antes posible, ¿sale? Bueno, esperemos de que nos vaya bien con este proyecto. Nos vemos mañana. Gracias por vernos y pues, chao.